Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión les traigo trasplantes. Yo sé que les gustan mucho estos videos, entonces pues acompáñenme. Bien, jardinautas, pues la vez pasada estuvimos así decorando nuestras macetitas muy bonitas y pues ya les llegó la hora de su trasplante. Miren, por este lado, por aquí se puede ver que en mi hielera las puse, ya las acomodé como las voy a ir trasplantando. Estas plantitas ya les estuve presentando en el video de mis compritas recientes que tuve. Entonces, pues no se lo pierdan para que vean cuáles son, su identificación. De todas formas, aquí les voy a estar poniendo. Y vamos a comenzar con este. Entonces, pues como ya bien saben, vamos a colocar nuestra charolita de para sacarle la tierrita. Miren, es bien precioso, bien divino. Entonces vamos a sacar la charolita y vamos a quitarle toda la piedrita que trae, porque en realidad nada más trae piedrita, y lo vamos a estar separando. De esta forma, miren, algunos como que no enraizaron muy bien. Y por este lado vamos a estar agregando nuestra piedrita que ya tengo aquí preparada en la parte de abajo. Nuestra tierrita. Y miren, les quiero presentar que es de Grogu. Ya se las había enseñado, pero no importa. De todas formas se las presento. Entonces, como este, pues yo como que veo como que sí se va a desarrollar bien. Los voy a estar colocando así en una forma más abiertita para que se desarrollen mejor. Y pues bueno, les digo que esto es como un cotiledón este. Es de las orejitas de conejo. O no sé si sea un calancho. Bueno, ahí les pongo porque la verdad es que ya no me acuerdo. Y vamos a distribuir bien de esta formita así. Este está medio pachichi, pero no importa. Estas van a ser macetitas con ya decoraditas, ya para que se vaya viendo otra cosilla en mi jardín, otra cosa más bonita. Entonces vamos a estarle colocando la tierrita. Mi sustrato es un poco más orgánico que mineral. Ya les he explicado, ahí tengo el video. Porque me gusta que retenga un poquito más de agua. Porque aquí, pues sí, el calor es intenso. Y pues ya ahorita que la vimos, no traía gran cosa la plantita. Estaba apenas desarrollándose y nada más traía pura piedrita. Entonces, pues bueno. Y acabamos con esta preciosura tan hermosa de Grogu. Bueno, pues este va a ser primero. Bueno, los voy a ir quitando y al final, ya saben, al final del video siempre les dejo todos los trasplantes. Ay, no puede ser, ya me salió todo el sol, ahora sí ya me ven toda la cara. Bueno, no le hace. Vamos a seguir con otro. Otro que vamos a seguir es con este cotiledón pendens, que no lo he tenido, es muy bonito. Igual me imagino que no debe venir tan con tanta tierrita, porque vean la macetita. Entonces vamos. Ay, perdón, es que tuve un inconveniente. Se azotó la puerta y mi perrito se espantó. Pero bueno, estábamos en esto. Voy a fijarme muy bien que no trae nada de plaguita. Está bien su raicita. Pero si sí ya necesito una casita nueva. Entonces su casita va a ser esta de Hello Kitty. Que estuve haciendo también con decoración de mis macetitas. Igual vamos a colocarle tierrita. Esta no le voy a poner malla ni nada, porque vienen varias piedritas. Ahora en este sustrato que
Yo cada, no sé, parece ser que cada 15 días hago sustrato, porque nada más estoy trasplantando, créanme, muchas veces no hago video, porque luego ya es como muy urgente. Y pues y pues no, pues tengo que hacerlo de a rápido. Pero la verdad es que este sustrato, lo que les quería decir es que ahora le puse esta piedrita de tezontle, pequeñita, porque no encontré de del jal, del tepojal. Y bueno, pero pues ya ni modo. Miren, qué bonita se va a ver en esta de Kitty. Muy preciosa. Entonces, bien, pues vamos a continuar. Ahora, me acabo. Ah, esperen, porque aquí se cayeron unas hojitas del pendens. Entonces, se las voy a colocar aquí. A ver si se dan. La verdad es que no estoy muy segura. Nunca lo he tenido. Entonces, lo voy a poner por aquí abajito. De este lado. De todos modos, ya saben que yo siempre les pongo al final todo lo que hice. Y bien, bueno, ahorita me voy a vaciar esto aquí porque no lo voy a ocupar. Y así no se me hace mucha tierra ahí. Ahora vamos con esta macetita, miren, de corazoncitos muy bonita. Aquí le voy a poner que según me vendieron como Himalaya, pero no, yo pienso que es un Dacifilm. Un sedum Dacifilm. Entonces, en esta macetita me gusta porque estos como son pequeñitos y son sedum, quiero como que me llene. Entonces, pues le puse esa maceta un poco más como de boca grande para que me llene y se haga más. Yo tengo otro. Miren, ahorita se los voy a enseñar. Déjenme dar la vuelta, déjenme ubicar. Ah, miren, lo tengo aquí a la mano. Miren, este creo que es igual. Yo lo tengo colorido porque el techo les favorece mucho, el de malla sombra y el calorcito que les da. Ya necesita mantenimiento, pero bueno, se los quería enseñar. Entonces yo los pongo en boquitas abiertas. Este tiene unos mesecitos y me ha crecido, para que se expanda bien, y por eso decidí ponerlo aquí. Bueno, ya le puse tierrita, pero antes de eso, con mucho cuidado estos, porque de hecho creo que ya está sacando raíz por debajo. Y esto, ay, miren, ya, yo con mucho cuidado y lo tiro. Bueno, miren, viene bien su panquecito. La verdad es que no lo voy a deshacer, está muy bien. Tiene sus raicitas muy bonitas. Entonces, pues la verdad es que no voy a deshacer el panquecito. Lo vamos a estar metiendo así. Un poquito, déjenme hacerle un hueco por el medio. Más hondo. Déjenme sacarle un poquito de sustrato y ahorita le volvemos a rellenar. Ahí está. Miren, me parece bien la altura que se le quedó ahí. Y ahora sí, todo alrededorcito le vamos a estar llenando con tierrita. Estos no les gusta, como les digo, mucho el sol directo, porque como son tan pequeñitos, luego a veces el sol pues les puede, directo les puede como quemar sus tallitos. Y entonces pues se empiezan a sentir mal. Estos de preferencia tenerlos en semisombra o como ya les he enseñado, en los techitos blancos, así que les pase mucha luz, o con malla sombra, como el otro que les acabo de enseñar. Nada más que como ya les he explicado que el estrés de la sucus muchas veces se da por el calor, la ventilación y digamos, más que nada como por el calor y que les dé buena iluminación y ventilación. O sea, todo, ¿no? Miren, ya quedó. Está toda preciosa, divina, hermosa. Bueno, vamos a hacer otro porque sí me tengo que apurar entre cada trasplante porque son varios. A ver, ahorita les voy a decir cuántos son. Llevamos tres, ¿no? Y necesitamos hacer 13 más 3,
16 trasplantes, ¿no? Entonces, bueno, pero están de volada porque son plantitas chiquitas. Ahora miren este cotiledón igual, que este es orbiculato, orbiculata. Así esas identificadores me los, bueno, así venían, le dije al muchachito que ya les había explicado en el video cuando los compré, que le dije al muchachito que si me los escribía, pero yo les voy a enseñar a hacer unos identificadores muy bonitos, pero eso más adelante porque hay que tener tiempo para hacerlos y para enseñarles. Vean así como ve, igual viene ya que necesitaba cambio. Sé que esta maceta no es más gran, muy grande para ella, pero no importa si, ay, o sea, en que déjenle quito tantito. No importa si más adelante necesita otro cambio, se lo hago. Ahorita mientras así puede aguantar un mesecito, unos 2 mesecitos así. Y luego ya lo vamos trasplantando. El chiste es de que tampoco quería ponerle una maceta tan grande, porque ando viendo cómo se desarrolla. Les digo, este tampoco he tenido. Entonces es mi primer cortecito. Y pues por eso le pongo esa macetita pequeñita. Vean, así de bello. Este es de una macetita de Kitty que estuve haciendo. Y ya. Bueno, vamos con otro. Otro que vamos a plantar. Vamos a trasplantar este Sedum hispanicum. Igual está bien chiquitito. Vamos a sacarle la tierrita que trae. Trae muy, muy así, muy poquitita, porque esos canastitos que venden o macetitas están bien piruñitas, pero también nos sirve para producir. Vamos a echarle tierrita. Igual muy poquita. Ahí me pasa. Bien, así. Y vamos a meter el panquecito. Igual esta va a durar poquito tiempo aquí, pero ya que se empiece a desarrollar, la cambiamos, no le hace. Chistes de que yo quería ocupar las macetitas que estuve haciendo con todos ustedes. Si no han visto ese video, vayan a verlo. Son ideitas que yo les traigo, ya saben, yo nada más quiero aportar a su creatividad, a que luzca muy bonito su jardín. Comparto todas mis vivencias para quien quiera agarrarse. Ya saben, todo esto es, no me quita nada grabarlo, si lo voy a hacer, y compartirlo, quien quite y a ti te sirva, ¿verdad? De algo. Entonces, por eso, ese es mi objetivo. Entonces, miren, ya quedó bien bonito. Entonces, pues vamos con otro, porque les digo, es carrera rápida. Yo creo que este video se va a llamar maratón de, como le ponen, ¿no? Maratón de trasplantes, porque de plano son un montón. Ahora, miren, este me encanta porque hice una de Pikachu, que me gustan mucho los animes, ya les he dicho. Muchas cosas así japonesas. Me encanta. Entonces pues de la fenestraria se me hace como que una buena opción para ponerla aquí. Ay, bueno, ahí se fueron unas poquitas de piedritas, pero no le hace. Vamos a, miren, este igual, pobrecito, ya quiere cambio. Justo cuando lo compré en el video que se los enseñé, yo me di cuenta que ya andaba deshidratado. Sí, cómo no, por obvia razón. Estaba ya a tope, con raicitas así, bien, bien, sus raicitas. Yo cuando están así, la verdad es que no los deshago, los meto como un panquecito así, la verdad que parece panquecito, y les echo ahí su tierrita, a que lo cubra, y luego ya ellos se van desarrollando, se van abriendo, se van sintiendo bien, y de esta forma, así les voy colocando la tierrita. Aquí se me colaron unas piedrotas. Déjenme las aparto de este lado porque luego las vuelvo a echar al mismo lugar y me vuelven a aparecer. Y es que les digo que el sustrato lo estuve haciendo con tepohal ahora,
Digo, con tezontle, pequeñito. Y pues ni modo, a veces sale grande la piedrita. Y miren, ya quedó mi Pikachu. Hermoso, precioso. Bien, pues vamos por otra. A ver, ahora vamos a poner esta que creo que está un poquito complicada. Esta es de una macetita Pusheen porque también me encanta ese gatito. Voy a estar haciendo muchas cosas así representativas de lo que a mí me emociona y me gusta. Miren, esta pobrecilla ya apenas andaba ahí. Esta tierrita, vamos a echarla de este lado, la cubetita que estoy vaciando. Y vamos a cambiarle a la nueva. Así, de esta forma. Este se me hace así cuando las estaba seleccionando en qué macetita ponerlas, como que iba a ser un copetito. Todavía le falta un poquito. Vamos a ponerle más, que así va a estar así al tope. Le voy a meter y le voy a meter y le voy a poner alrededor. Así. Alrededor de ella para no molestarla tanto porque como que siento que esta plantita es muy delicadita. Y miren, aquí desde la otra vez se le habían caído sus hojitas. Se las va a poner encima. Y ya quedó. Preciosa, ¿verdad? Aquí les voy a ir poniendo el nombre, ya saben. A mí no me importa repetirlo. Si eres nuevo y estás viendo mi canal, considera suscribirte si te gustan mis videos. Los hago con mucho cariño, mis experiencias en mi jardín para todos ustedes. Quien quite y algo te sirva y de algo te puedas agarrar. Entonces, por eso, si eres nuevo viendo este video y no estás suscrito a mi canal, pues te digo, te motivo a que te suscribas. Y por esa misma razón, les pongo los nombres, no pasa nada. Solamente es escribir y darle un clic y no pasa nada. Así ustedes lo recalcan y ya. Bueno, por lo menos los que sé, ¿no? Porque luego hay muchos que no sé. Miren, ahora esta que es una tolimanensis, se me ocurrió ponerla en esta carita de kawaii, bien padre. Y esta echeverría está bien bonita. Se me hizo súper linda. Entonces vamos a tratar de sacar el panqué. Miren, igual. No, pues está súper nuevecita. Súper nuevecita. Sus raíces muy lindas. Entonces igual lo voy a estar haciendo lo mismo. Voy a estar colocando el panquecito. Ahora vamos nada más a darle altura. Ok, está bien. Y rellenar. Igual también esta va a estar un corto tiempo. Porque igual, bueno, parece ser que es pequeñita. Todavía es muy bebé. Luego a veces así decimos corto tiempo y se avientan unos 3, 4 meses. Así, o a veces más y no crecen. Y entonces, pues bueno. Entonces esta me pareció bien aquí. Aunque ahorita les voy a enseñar. Le golpeteo. Les voy a enseñar algo que tiene ese, así como su copetito, ¿verdad? O sea, parece que tiene un copetito. Ahora vamos con otra. Las voy a ocultar aquí atrás porque de hecho ahorita es que las que están esperando, pues les da el sol y no, ahorita no las tengo acostumbradas. Ahorita ya al final les hablo sobre de eso. Déjenme vaciar porque está un poquito pegajosita mi maceta porque a veces que tardan días en secar, pero no le hace. A veces se les hace pegostioso, pero luego se les quita. Estos son unos, ay, ¿cómo se llaman? Graptopetalum ametistini. Tengo uno o dos por ahí. Entonces vi estos y los compré. Ya les había comentado. Miren, son esquejes. Ya están enraizados. Simplemente los ponen enraizados. No sé ni cómo le hacen porque los enraizan en pura piedra. O tal vez
los tenían en una maceta y luego los traspasaron. Miren, vamos a ponerle tantita porque es de verdad pura piedrita, ya están viendo. Entonces voy a echarle en el fondo tantita de esta y tierrita, porque a los graptopétalos les gusta mucho el sustrato, me he dado cuenta, ¿cómo se llama? Más orgánico. Entonces los vayan a tope. Por aquí ya me había traído una herramientita. Mira, aquí está. Y vamos a ponerlos, vamos a hacerle un espacio y vamos a meterlos de volada. Aquí. Así. Un poquito. ¿No saben qué? Déjenme vaciarlos. No. Los voy a. Porque luego así hago eso y se me cuelan. Se me cuelgan. Entonces mejor los voy a acomodar así. Y les voy a ir echando la tierrita alrededor. Que se vayan enterrando. De esta forma. Ahí. Espero que me den verés. Porque estos me gustan muchísimo, muchísimo. Son hermosos, creo que son muy cotizados también estos. Cotizados en el sentido de que son tan bonitos que todo el mundo los quiere tener. A lo mejor sí son fáciles de conseguir. A ver, y ya les he explicado que estos luego los quieren vender como Pachyphytum moviferum, pero no, en realidad no. Miren, véanlos detalladamente. Estos son alargaditos, un poquito separaditos, no es que esté teolado, esa es su forma de ser de este de esta Graptopetalum ametistinum. Entonces, ¿para qué echen un ojillo? Bueno, pues vamos con otro. Otras que vamos a estar trasplantando en esta como de Shiva, vean. Mi macetita de Shiva, según yo. Son estas. Miren, están muy bonitas. Son dos, ya las había acomodado. Vamos a proceder a hacer lo mismo. Miren, esta sí trae sus raicitas así peloncitas. Pues va a ser más fácil. También venían en pura piedrita. Entonces vamos a echarle piedrita de esta misma, no le hace al fondo. En fin, es pura piedrita. Y mi tierra mágica. Pues ya saben, miren, quiero hacer un paréntesis en lo que voy trasplantando estas preciosas. Pues miren, yo he visto que luego hay mucha polémica, que cómo no trata sus plantas o así. Pero miren, mi razonamiento es de que ellas se adaptan a tu cuidado, a tu clima, a lo que tú tienes. Entonces por eso yo le digo sustrato mágico, porque esto me ha resultado a mí, a lo mejor a mucha gente no le ha resultado, pero eso no quiere decir que esté mal, tampoco que esté bien, ¿no? O sea, les digo, esto es adaptación de sus plantitas, y ya les he dicho, y también en conjunto el estarlas observando, el estar viendo sus necesidades y también en dejarlas ser, ¿no? Tampoco atosigar tanto de qué tiene, porque yo sé que sí de repente duele y nos encariñamos mucho con las plantas, pero hay veces que pues de repente no tienen gran cosa, o sea, no por verse tan feitas de repente es que tengan algo, ¿no? Simplemente se quemaron tantito y ya se recuperaron y ya, ¿no? No siempre se van a ver bonitas. Por eso es que les damos estas macetitas para que luzcan un poquito más bellas de lo que son. Y ya quedó así. Bueno, ahora vamos con otro. Esta sí la voy a poner aquí, al fin que ya bajó tantito el sol. Ay, miren, esta setosa. Ay, vean qué preciosura de planta. La voy a poner en esta macetita que me encantó. No sé, es como una de mis preferidas que hice. Que le pinté unos circulitos ahí de color plata con rosita, porque pues el gris y el rosa combinan muy bien. Uy, miren su panquecito, nada más es de piedritas, de piedritas. Entonces vamos igual a ponerle tantito en el fondo y sustrato. Es una pequeñez,
Aquí se va a desarrollar porque las cetosas se dan bien, o sea, crecen bien y se dan en abundancia. Entonces vamos a ponerla aquí. Miren qué belleza. Se va a ver hermosísima. Muy bella, muy linda. Se va a sentir muy bien aquí, en su nueva casita. Y más esta casita tan hermosa. Y bueno, ella ya quedó. Vamos a echarle otro poquitín. Yo presiono un poquito porque luego les digo que a la hora de regar se baja el sustrato, entonces se lo presiono un poquito para que también se estabilice. Y ya. ¿Ok? Miren, quedó súper, súper, súper bonita. Bueno, vamos con otra. Ya casi vamos a acabar. Vamos a plantar estas que me salieron que son unos pachifitum. Pero bueno, ahí les voy a poner. Ya los busqué y sí, sí parecen. Entonces, estas igual las voy a juntar porque son dos de la misma y me parece que todos vienen igual en mineral. Ok. Déjenme apretarle perfectamente. Miren sus panques. Pues nos vamos a estar acomodando igual. Pero estas reinas ya se tienen que acostumbrar a mi sustrato. Porque muy mineral no me gusta. Y aquí arriba, y ellas me han pedido agua, ¿eh? Ya las he dejado ahí y ya les explico debajo de mi techo unas 2 semanas. Ah, pues de hecho, hoy se cumplen 2 semanas. Y ya me estaban pidiendo y pide agua, entonces pues sí, porque el sustrato que traía era muy mineral. Yo me fijo en eso, en sus hojitas, se empiezan a poner como, las tocas tantito así, casi nada, y empiezas a sentir que ahorita están bien firmes porque las regué ayer. Y si se dieron cuenta, todas pareciera que no, ¿verdad? No estaban regadas. Y sí, pues todas estaban regadas. Pero, les digo, aquí no me dura. Entonces tengo que hacerlo así, de esta forma. Porque así es como funciona mi jardín. Es como, también así que les digo, le aprietan su hojita y se sienten aguaditos. O nada más la tocan tantito y si se le mueve mucho la hojita, es como que ya están queriendo agua. O si de plano se ven arrugaditas, pues es que ya de plano está deshidratándose y necesita hidratarse. Y miren, así quedó esta preciosa. Está bien bonita, ¿verdad? Ahora vamos con otro. Estos son unos crásulas. Yo cuando los compré en el video les dije que eran unos cotiledones, pero no, no son. Bueno, de todos modos ahí lo corregí, porque yo a veces les digo, a reserva, ahí les pongo el nombre. Entonces son crásulas, en realidad son unas crásulas. Igual vienen bien mineral. Bien. Vean, o sea, súper mineral el panquecito. Parece que aquí entonces nada más es pura piedrita. Bueno, les va bien, pero igual les digo, ahí donde las tenían, porque aquí no, no les va luego bien, de verdad, si no les pongo tierra. Y vamos a rellenar. Esta va a ser en esta, miren, de Bowser, muy bonita, que estuve haciendo. Bueno, ese es un sticker. Pero ya les explico que, ay, no, parece que no, ni va, ¿saben qué? Yo creo que aquí va a ir una. Ni modo, voy a tener que agarrar otra maceta. Ay, por ahí tenía otra, creo. Ahorita se las traigo, la traigo al fin. Ahorita la traigo. Entonces, miren, el Bowser, ya tiene su peluquín. Ah, bueno, no, nada más es como que lo representa. Aquí porque me quedó grande el sticker, esto está doblado, pero miren, sí, sí quedó muy bonita ella. Bueno, vamos, voy por la otra macetita y regreso. Miren, la vez pasada igual, bueno, ahí estuve pintando con ustedes esta,
Entonces, pues bueno, no está muy grande, ni modo, pero es que ya quiero que queden en macetitas más presentables para mí, para mi gusto. Entonces, la vamos a meter aquí. Les digo ya, si ella me pide cambio, se lo damos. Al fin que para eso está, para servirles. Ah, y ya. Entonces, pues esa me encanta. Díganme ustedes, ¿a quién no le gusta trasplantar? Creo que es la parte más padre, que es de las plantitas y más así cuando, bueno, les voy a decir, personalmente es como que cuando les hago yo sus cosas, pues me motiva mucho y me encanta, porque traigo en mi mente hasta que lo logre, voy a hacer mi jardín como lo visualizo, como a mí me gusta, como lo quiero ver, todo cursi, todo con. O sea, les confieso y les voy a decir aquí como un poco de history, story time. Les confieso que a mí y a mi marido nos gustan mucho los animes y cosas así. Y en mi casa tengo de todo. Tengo, por ejemplo, mi marido colecciona muchas cosas, pero tenemos una colección de pops. Miren, ahora voy a sacar esta que ya está como medio con arena. Perdón, ahorita les sigo contando. Está medio rara. Pobrecita, como muy húmeda. Entonces, qué bueno que ya le voy a estar poniendo esta macetita. Déjenme, le combino un poquito de tierra de esto. Porque veo que anda muy hidratado, no sé. Bueno, vamos a ponerle lo que les digo. Entonces, nos gusta y tenemos coleccionado muchas cosas. Yo colecciono, me gusta coleccionar miniaturas o hacer miniaturas, Legos, mil cosas. O sea, somos muy ñoños, podría decir. Muy nerds, en muchos países le dicen nerds. Aunque, bueno, aquí en México, nerd es como. Es como una persona muy inteligente, pero bueno, también les dicen nerds a los que son así medios frikis o otaku. Bueno, pues les confieso eso. Entonces, pues en mi jardín, pues yo también lo quiero poner así como mi casa. Y pues por eso les digo así, mis cosas son así. Yo se las enseño, pues porque son para mi jardín y les digo, ustedes pueden agarrarse de eso. Les gustará a muchos, a muchos no, pero pues igual no necesariamente tienen que hacer de Kitty, ¿verdad? Pueden ponerle lo que les guste. Y entonces yo quiero lograr eso, quiero lograr que mi jardín se vea así, súper, como a mí me gusta, con cosas muy de Pikachu, de Kirby, de Pushkin, de todo lo de Ghibli, mis Legos, o sea, voy a estar haciendo eso. Porque pues también se llevan, digo, al final no maltrataron las plantitas, solo les damos una decoración extra como queremos que se vea. Miren, ahora esta crásula, ahí ya saben, les pongo el nombre, igual está bien chiquitín, miren. Pero esta se desarrolla, la verdad es que me doy cuenta que las crásulas no hacen mucha raíz, o sea, mucho. Tardan, con una poquita que tengan, viven muy bien. A eso me refiero. Entonces, no se me hace raro que no tenga mucha. Y le voy a poner tantita ahí. Esta piedrita. Déjame, a ver. Es que al final sí le voy a poner piedra decorativa a varias, porque yo también quiero ponerles. Eso me gusta cómo se ve. Y miren, pues vamos a aprovechar en esta piedrita que traían. Y ya quedó aquí el copetín. Y bueno, pues por último, creo que sí, ya nada más nos falta esta última, que viene siendo una Trilecodus eschaforianus. Ahí le pongo. Es como, creo yo, como la anterior que trasplanté en la maceta de Pushin. Ya es la última. Es, les digo, bien frágil. Entonces voy a hacerlo con muchísimo cuidadísimo. Ay, Dios mío, hasta me da temblorina en la mano. Ay, miren, traía igual mucho tezontle.
Entonces vamos a ponerle una piedrita de fondo a la macetita. Déjame les quito esto porque luego no ven. Bueno, ahí van a ver todo. Yo me las ingenio. Y le vamos a echar su tierrita. Venía muy mineral. Entonces vamos a colocarla de esta forma. Muy, muy tranquilamente. Y la vamos a rellenar con sustrato. Y ya quedó. Ay, bueno, déjenme decirles que le tuve que parar. No sé si se va a notar. Ahí lo veré en la edición. Pero es que me llegaron los tamales. Me llegó la paquetería. Ay, no. De verdad que este día he luchado a hacer este video. De verdad, créanme. Pero bueno, ya quedó esta preciosa. Entonces, pues, ya están todos los trasplantes. A ver, vamos a poner en esta parte de aquí. Déjenme quito. Ya no sé ni en dónde me quedé. Bueno, pues vamos a empezar a colocar todas las que estuve poniendo en sus macetitas. Ahí que se vean de chiquitas a grandes. Estas preciosuras. Y al final, ya saben, les voy a dejar su toma. A ver, vamos a ver aquí. Y bien, jardinautas, pues miren, aquí ya tenemos nuestros trasplantes de las macetitas tan lindas que estuve haciendo. Ahora sí ya vamos a empezar a decorar bien bonito nuestro jardín. Vamos de a poco, porque pues la verdad es que es un trabajo arduo, constante, y pues hay que estar ahí echándole muchas ganas. Y bueno, pues les quise traer estos trasplantes porque sé que les gustan. Les gusta ver las plantitas. Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho. Ah, bueno, pero antes de despedirme, estas preciositas las voy a seguir teniendo bajo mi techito de blanquito que tengo, que no les da mucho el sol. Alguna que otra, por ejemplo, esta Metistinum, ya la voy a pasar para este lado. El Calanchoe aún no, la Setosa no, porque la Setosa necesito ver una ubicación buena. Alguna que otra la voy a estar poniendo de este lado de acá atrás, que es en donde les das con malla sombra y les va bien. Les digo, ellas las regué unos días antes de trasplantarlas aquí y pues no se notó mucho porque pues ya no retenía agua. Entonces el riego se los voy a estar dando, no sé, en unos 2 o 3 días, porque todas tienen raíz, como pudieron ver, entonces no corren riesgo. Unos 2 o 3 días yo les voy a dar porque pues les digo no les retuvo mucho la humedad y ahora sí y después de eso pues ya hasta que me empiecen a pedir las plantas las riego por lo general con lluvia, agua de lluvia y bueno pues espero que les haya gustado mucho este video, apóyenme, suscríbanse, espero que algo de lo que yo haga les sirva porque ese es mi objetivo y que se entretengan y se diviertan. Y bueno, pues les mando, ya saben, un beso enorme, un gran abrazo, disfruten de la vida, sean felices y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego, adiós.